¿Mario Casas y Leonardo Faraglia en una misma película? ¡Correcto! Estos amores se juntan para Bird Box Barcelona, el último spin-off de la icónica película de Netflix Bird Box a ciegas. Después del éxito del film protagonizado por Sandra Bullock, se presenta una ampliación de ese universo sobrenatural en el que mirar a nuestro alrededor se convierte en una pesadilla que despierta a todos los monstruos. Mientras que la producción original se centraba en la supervivencia, en un mundo posapocalíptico, en este caso se nos cuenta el origen de esta pandemia mundial poniendo el foco en Barcelona. Los protagonistas tendrán que cubrir sus ojos ante entes que les hacen ver a los humanos sus traumas más profundos y lo llevan a suicidarse. Pero no solo son las fuerzas sobrenaturales quienes atentan contra la humanidad, sino que un grupo de extremistas obligan a las personas a ver a las criaturas bajo la creencia de que son divinidades milagrosas que vienen a llevarse a la gente al paraíso. Este spin-off explora el terror, la desesperación y la supervivencia en un mundo apocalíptico como nunca antes se había mostrado. Fue dirigida por los hermanos Pastor y cuenta con grandes actores como Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva y Leonardo Faraglia, quien hace de el padre Esteban, líder de la agrupación. Así que ya sabes, agarra los pochoclos y no apagues la luz.